Hola de nuevo, estoy en Barcelona. Esta vez lo que os voy a enseñar es más patrimonio modernista, pero con un origen medieval. Es muy interesante. Vamos a empezar por el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Tenemos una visita guiada, ahora en breve, en la cual pues, nos enseñarán la historia, la arquitectura, porque este recinto se construye a principios de 1900 por Domènech i Muntaner. En el año 97 es declarado Patrimonio de la Humanidad y constituye el recinto modernista más grande de Europa. A pesar de que es construido como hospital, es una magnífica obra de arte. Vamos, tengo muchas ganas de verlo. Hace mucho tiempo que vine aquí y ya casi no me acuerdo. Y además os enseñaremos cuál fue el original hospital de la Santa Creu, que no es este. El original es de 1400, medieval. Así que, historia del arte a través de los hospitales. Bienvenidos al hospital más bonito del mundo, Costa Cultura. Estaba arrancando de una manera increíble. Trajo muchísima gente a Barcelona, lo que impidió que aquel hospital fuera funcional debido al volumen de personas que había. Y lo que trató de hacer fue coger la ciudad y poner un jardín. ¿Por qué un jardín? Porque también era el momento en que las ciudades estaban llenando de jardines para poder higienizar el ambiente. Los jardines son los pulmones para las ciudades. ¿Alguien podría decirme por qué el verde? El azul. ¿Qué más? Tranquilidad. Esperanza. Verde esperanza, bien visto. Y el verde de la naturaleza. Si nos fijamos, habría elementos decorativos referentes a la naturaleza. El techo tendría cerámicas en las cuales habría hierbas. Es uno de los símbolos del modernismo. El modernismo mezcla la naturaleza con la arquitectura. Si nos fijamos, va a haber elementos que vamos a ver repetidos a lo largo del tiempo. Ahí tendríamos el símbolo de la Santa Cruz. Venían a visitar a los enfermos. Si nos fijamos, son las ventanas. Luz solar. Incluso se nota el calor, si se ponen al sol, se puede notar un poco el calor. Igual molesta un poco. Para los pacientes y para los visitantes había estores para controlar la cantidad de luz. Piezas originales. Las demás serían réplicas hechas con la misma técnica. De ahí la importancia de la restauración. El símbolo de las cuatro barras sobre el escudo, el símbolo de la Santa Cruz, las G que estarían camufladas. Tiene el color azul y blanco. Lo que significaba agua. Como función era abastecer de agua el pabellón. Si nos fijamos, todos los pabellones tienen una. Salir de un pabellón de enfermos y te encuentres con este sol. No solamente el sol, tenemos las plantas. Todo este tipo de plantas y árboles tienen una función. El tilo, para hacer tilas para los pacientes. El naranjo, para hacer mermeladas. Hoy en día todavía se harían mermeladas de estas naranjas. Sirven para mermeladas y la flor de azahar para hacer alcohol. Además, por el olor. Estamos hablando que hoy en día, siglo XXI, todavía se oye de la frase de huele a hospital. Pues imagínense esto a principios de siglo. Ayudaba a paliar ese olor. La lavanda es una planta que crece rápida y huele. ¿Recuerdan que les he dicho que había una cruz justo en medio de la Santa Cruz? Ahí tenemos la réplica. Es una miniatura del edificio de administración, que fue donde todo empezó. El malestar. Y por eso habría que dejarlo fuera del pabellón. La idea es que la enfermedad y el caos se queden fuera. El médico estaba operando y los estudiantes alrededor. Ya veremos que la medicina es una de las disciplinas que ha evolucionado mucho más deprisa en los tiempos en los que vivimos.
pero este fue el quirófano principal. Y en esta unidad de cirugía hay que pensar que durante la Guerra Civil esto fue el Hospital General de Cataluña. Y justo en este pabellón se operaron durante los bombardeos de Barcelona 748 veces a enfermos y heridos en 3 días. La ventaja de este tipo de construcción también es los túneles. En el momento que había una señal de bombardeo o de alarma, la gente, todos los enfermos que podían, iban a los túneles e iban a refugios. Contra más limpio, menos enfermedad, menos posibilidad de contagio. Una de las bañeras estaba en el baño y la otra era móvil, para los pacientes que no podían moverse de la cama, llevarles la bañera. Calefacción centralizada. Y luego, si se fijan, los símbolos, la cruz, la R de la familia de Rafael Rebey, estos se van repitiendo. Nos fijamos ahí se compartimentó, ¿vale? Son las cicatrices de la historia. Y así era. Sí. Esto fue hasta el año 2009. A su hijo, Pere Domènech i Roura, que fue, junto con Enric Catà i Catà, los arquitectos que acabaron la obra empezada por Lluís Domènech i Muntaner. Ahí tendríamos un pabellón, justo aquí en medio sería el convento, y a mi derecha, a su izquierda, tendríamos la casa de convalescencia, que hoy en día, igual que este hospital, era un hospital universitario en el cual se aprendía con los alumnos. Pues ahí tenemos la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hoy en día sigue enseñando a los nuevos médicos. El tipo de construcción de Pere Domènech i Roura también era distinto al de su padre, porque Domènech i Muntaner era modernista. Y Pere Domènech i Roura, como los arquitectos de la época, evolucionó a lo que era el novomodernismo. La esperanza, la fe, con las manos hacia arriba, pidiendo ayuda al cielo. Y el último sería el de las obras. ¿Por qué las obras? Las obras, me refiero no a las obras normales, sino los actos. O sea, porque está muy bien que se hable mucho, pero si no se llevan a cabo, al final no podemos llevar a un puerto la intención. ¿Vale? Desde aquí podemos ver, justo allá arriba, estaría una alegoría al Ave María. Hay una A y una M. Es un poco complicado, es porque es el color de la nobleza. Materiales nobles. Aquí tenemos mármol rosa. Administración. Desde aquí es de donde se organizaba un poco todo. Ahí veríamos mosaico con una alfa 1905, mosaico con una omega 1910. El inicio y el fin. Es un buen lema para cualquier. Vidriada en relieve. Ahí tendríamos una monja y uno de los catedralicios de la iglesia. ¿Alguien podría decirme qué llevaría la monja en las manos? Llevaría una taza. Y lo que lleva es un plato de sopa, es un bol de sopa para dar calor al enfermo, para alimentar al necesitado. Luego ahí en medio tendríamos a San Martín de Tours, que lo que está haciendo es cortarse la capa para darla de caridad al pobre. Empezamos justo por aquí. ¿Alguien había estado en el Palau de la Música Catalana? ¿Vale? Para los que no hayan estado en el Palau de la Música, sería esto de aquí. Los dos vieron el modernismo de una forma distinta, pero ambos eran genios. O sea, ahí vemos la Sagrada Familia y aquí el recinto modernista. Si nos fijamos a los laterales, tenemos al símbolo de San Pablo y la Santa Cruz. O sea, son los que nos han recibido desde fuera. Okay, el dragón indica peligro en este caso. En este edificio ya no había enfermos. La diferencia, por ejemplo, es si miran hacia arriba, tenemos casi 18 metros de altura. Los enfermos tenían 8 metros.
Estamos hablando de más del doble de altura. Ampareu, senyor, els benefactors i els exiliats d'aquesta santa casa, així en la terra com en l'ocel, e inspireu sentiments de caritat envers d'ella. Amén. Que viene a decir, ampare, senyor, a los benefactores, primero a los benefactores, que son los que van a dejar la ayuda, la caridad, y a los asiliados, es decir, a los enfermos y trabajadores del hospital. De esta santa casa, así en la tierra como en el cielo, y inspire sentimientos de caridad hacia ella. Amén. Los ayunos están hechos uno a uno. Es todo un trabajo detrás. Las luces son una donación un poco posterior y era la fuerza. La fuerza también es muy importante dentro del mismo. Vale la pena verlo y ahora lo que tenemos que ver son los túneles que desde el 14 que estaban a la mitad, ahora hace poco los han vuelto a ver. La verdad que es digno de ver. No te lo esperas, la verdad que no te lo esperas. El edificio es espectacular. Y bueno, que se acabe del todo, falta la parte de los descendientes. También se puede hacer la visita puesta a cuenta, hay audioguía, pero claro, la verdad es que siempre hay con un guía motiva más y se le puede preguntar cosas. La visita dura hora y media. Muy bien explicado, por cierto. Sí, el de Nies me ha gustado mucho, lo explica muy bien, con mucha pausa. Y luego además ahora nos deja un tiempo libre, todo lo que queramos, para visitar más por el recinto. O sea que la idea de estos túneles era poder comunicar los distintos pabellones sin tener que ir por exterior. Porque imaginaos ahora un día de lluvia o de más condiciones, pues transportar a un enfermo por el exterior pues, es como que poco salubre. De esta forma es cómodo y higiénico. Era una idea y una ventaja hospitalaria. O sea, en total hay más de un kilómetro de túneles a nivel de hospital y funcional. Está bien, ¿no? Poder pues, separar por especialidades, zonas de aislamiento. Es muy interesante. La idea de los túneles la veo muy bien. Ahora, donde estamos es en el antiguo hospital de la Santa Creu. Ese hospital se empieza a construir en 1401 y se forma como una agrupación de hospitales, de varios hospitales. La primera piedra la pone Pere el Ceremonioso, se acaba en el siglo XV, pero a lo largo de los tres siglos posteriores se va construyendo. De hecho, la idea inicial era hacer un claustro, o sea, cerrado, encuadrado. Al final no fue así, se quedó en forma de U, más o menos, y es por la puerta de la calle Hospital, es la que se accede a la principal y también da hacia la otra calle. ¿Qué es ahora de este antiguo hospital? Cuando se empieza a construir el de San Pau, arriba, a principios de 1900, cuando se acaba aquel, 1930, se traslada a todo el hospital ahí arriba. Aquí ya deja su hospital y ahora mismo esto es la Biblioteca de Cataluña. Es una biblioteca enorme, posee cantidad de importantes libros, también archivo de música, etc. Me ha encantado porque es toda una nave con arcos diafragmáticos
totalmente diáfana, o sea, es una nave diáfana, preciosa. No se puede entrar dentro porque yo no tengo carnet de la biblioteca, pero sí que me han dejado desde la entrada a filmar y está muy bien. O sea, está todo muy integrado, muy conseguido. Me ha encantado. Y luego está este patio central que sirve como, sobre todo como zona de tránsito de una calle a la otra. Pasa mucha gente, hay actividad, hay una cafetería que está muy bien. Es un patio de cualquier claustro de la época medieval aragonesa, con sus arcos apuntados góticos. Y la verdad es que es un sitio que me parece muy agradable. Por lo tanto, hoy ha sido hoy un día pues, de seguir lo que es el Hospital de la Santa Creu. Este fue su origen, ahora es otra cosa. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido, o sea, ver este edificio antiguo, es gótico civil, que a mí poco normalmente, se conserva muy bien y la verdad es que me ha parecido un sitio pues nada conocido, poco turístico, se puede tomar algo. Evidentemente. No hay café, pero sí que hay bar y tapas. Es pequeñito, pero la verdad es muy acogedor, está muy bien. Lo de comentábamos y discutíamos lo de la cruz, de San Pau, que la de San Pau no es la real está aquí. Claro, en el centro está la cruz que simboliza las órdenes religiosas de la Santa Creu y se hizo una copia, una réplica, que está también en el centro del patio de San Pau. Entonces yo creo que esto como rinconcito así chulo de Barcelona, pues está muy bien. A mí me ha... A pleno sol, mediodía, de un sitio recomendable, por descontado. Bueno, cualquier hora, pero la parece muy bien. Se llama la Antigua de Cataluña porque realmente tiene cantidad de archivos históricos aquí conservados, por tanto, a nivel de investigación y tal, es un sitio muy importante y que acoge cultura. Muy bien, pues ya por ahora. Se acaba, hasta la próxima. Tarde. Chao.